De todas las disciplinas de las artes visuales, sentía una especial atracción por el grabado. Creo que donde más se siente es en el trabajo en la madera. Incidir en un material, dejar la huella, dejar la marca. En el principio, los hombres, cuando tuvieron conciencia de su propia identidad, debió haber sido por la huella que su pie dejó sobre la tierra húmeda. Cuando el hombre tiene conciencia de su propio ser, también tiene conciencia de su finitud. Y ante la finitud de uno, uno trata de dejar la marca. Lo único que resiste a la muerte es el arte. Soy María Inés Tapiavera, dibujante y grabadora. Y me gusta una frase de Renoir, que se definía a sí mismo como obrero de la pintura. Yo creo que en este momento de mi vida me defino como una trabajadora del grabado. Eso es lo que pienso que estoy haciendo ahora. Soy Patricia Rizzo, curadora de arte contemporáneo y editora. María Inés es una artista multifacética desde cómo encara su hacer. Es muy movilizante verla trabajar. El grabado es una técnica clásica y creo que ella rompe con las enseñanzas básicas. Por escala, por color, por temática. Entonces me parece muy interesante como artista de ruptura dentro de una disciplina tan clásica como el grabado. Yo tuve una infancia, considero, feliz. En la casa de mis padres había grabados ingleses con mucho detalle y con observación de la naturaleza. Esas escenas de caza inglesas con los caballos, los perros y demás me fascinaban. Había una Biblia muy antigua donde también estaba ilustrada con grabados, con aguafuertes. De chica había estudiado danzas clásicas, me encantaba. Ponía discos, adagios y demás, y bailaba y dibujaba. De las dos disciplinas, la que me atrajo más, porque evidentemente podía volcar más lo que era la imaginación mía o que tendría mayor aptitud, fue la del dibujo. Yo vivía en Ciudad Jardín y no había talleres de pintura para chicos. Fui un poco más grande a un taller de cerámica y en realidad continué sola dibujando en la mesa de la cocina de mi casa. Mis padres estaban separando, yo tenía
9 años. Y para no pasar lo traumático que resultaba mudarse de casa, este tío mío político, que era húngaro y que vivía en Santiago de Chile, me invitó a pasar todo un verano con él. Preparé con mi madre una valija pequeña y partí en avión hasta Santiago de Chile. Y mientras estaba esperando ahí, el aeropuerto se empezó a vaciar hasta que vino el comandante del avión. ¿Qué sabes de tu tío? Entonces le dije, mira, la dirección no la conozco. Mi tío es húngaro. Seguramente vive en algún lugar donde viven todos los inmigrantes alemanes y húngaros en la ciudad de Santiago. Salimos a buscar el barrio y preguntamos si había algún inmigrante húngaro. Cuando estábamos desesperados, ya no sabíamos qué hacer, yo veo pasar por las calles un auto que tenía encima del techo una canoa y un tráiler con una carpa. Y miré así y dije, ese tiene que ser mi tío. Y bajó del auto mi tío. Ese tío tuvo mucha influencia en mí. Él hacía diseño de tejidos y además era músico. Recibía todos los catálogos de las muestras de los museos de Nueva York. En su enorme biblioteca yo sacaba esos libros, los abría, mi cabeza volaba. Y después un viaje con él recorriendo el sur de Chile a la aventura. Agarrar una valija y viajar. Eso creo que signó mi vida. A mí me hubiese gustado hacer muchas ramas de las artes visuales. Lo que pasa es que la vida es corta, el tiempo es poco y tratar de buscar la excelencia en algo requiere por ahí toda una vida. Y enfrentarse a las limitaciones y tratarlas de vencer. En la secundaria yo concurrí al Nacional Buenos Aires. Fue para mí una época muy linda. Fui parte del centro de estudiantes y en el año 75 tuve que definir lo que iba a ser mi vida. A mí de la medicina lo que me gustaba era que tenía una vocación profunda de servicio al otro. Y cuando me anoté en la Facultad de Medicina sentí como un abismo se me abría frente a mí. Había algo que siempre había deseado, que era dedicar mi vida a dibujar y que por lo menos tenía que hacer el intento. Y ahí decidí que tenía que ir a la Escuela de Bellas Artes. Por ese entonces yo tenía un novio que me dijo, mira, mi familia conoce a una señora que se llama Aida Carballo, que es una grabadora importante. Aida tenía una casa italiana, de esas casas chorizos típicas de Buenos Aires, con zaguán, con patio y un recibidor. Siempre voy a recordar ese recibidor. Tenía una cajonera enorme con un mármol y sobre la cajonera estaba un calco de la cabeza de Hermes de Praxíteles. Se respiraba un ambiente especial de artistas donde había otra realidad. Yo llegué y le dije que quería entrar en la Escuela de Bellas Artes. Me dijo, bueno, mira, vas a tener que venir todos los días a dibujar. Durante todo ese verano, todos los días, iba a la casa de Aida a dibujar. Siguiendo los consejos de Aida, durante el examen de ingreso, yo no paré de dibujar y busqué el resultado del examen. La sorpresa fue mayúscula porque había sacado, junto con Silvia Rivas, las notas más altas del examen de ingreso. Y Aida es como mi mamá.
Es un amor entrañable. Fue una persona que sufrió mucho en la vida. Además, estuvo internada en el Moyano. Y su capacidad de dar y su ética como artista, cómo marcar el camino, cómo no dejarse llevar por las cosas falsas, cómo profundizar en lo de uno, todo eso se lo debo a Ida. Conocí a María Inés a partir de su relación con su marido, Eduardo Iglesias Bricles. Yo estaba armando una muestra sobre pintura y pensaba convocarlo. Creo que vi un grabado de María Inés que no pensé que era grabado. Es muy raro que un grabado tenga naranja, amarillo. Ella a veces la misma plancha después la copia como en otros colores. Un montón de cosas que a mí me sorprendieron mucho en cuanto a grabado. Y también el nivel de detalle. Por ejemplo, una alfombra, un fondo o un ramo de flores. Parece increíble que lo hiciera del revés y calando madera. De las influencias, Aida, el despertar de la vocación. Gauguin, volver al simbolismo del color, a la primera marca. Lichtenstein, que hacía un pop gráfico como de historieta. Hockney, lo cotidiano podía ser parte de la creación. En el último año de la Escuela de Bellas Artes, yo me presenté a una beca por concurso. Consistía en ir un año a un lugar que uno eligiera en Italia. Fui con mi marido, con Eduardo Iglesias Bricles. Fue un año maravilloso en la vida de los dos. Era como un viaje iniciático. Era como que en algún momento de la vida uno tenía que estar delante de esas obras que uno había amado. Estar con los dioses del Olimpo en los museos. Empezar a pensarse uno mismo. ¿Quién era uno? ¿De dónde era? ¿Y qué era lo que quería hacer? Para mí había dos mujeres que habían sido referentes, Raquel Forner y Aida Carballo. Siempre me causó mucho impacto la idea y los dichos de las dos acerca de una mujer artista. Raquel decía de sí misma que ella era pintor. Y Aida, que las artes visuales eran como un sacerdocio. Me resultaba un poco como agobiante esta idea de renunciar a todo por la vocación, porque yo quería ser mujer, tener familia. La vida de un artista joven en Buenos Aires no era fácil. Teníamos doble trabajo. Trabajábamos para mantenernos y una vez que terminamos el trabajo, empezábamos en el taller a trabajar en los dibujos, en la obra. Primero fui maestra domiciliaria. En el principio de los 90, cuando empezó el HIV, convocaron a un grupo especial de maestros a formar una comisión para ir a trabajar al Hospital Pedro Gutiérrez. Y a su vez yo había tenido dos nenas mellizas. Así que mi mundo pasaba entre el hospital, los chicos con los cuales dibujaba y volvía a mi casa y también jugaba con mis hijas. Dibujábamos, imaginábamos. Y me di cuenta que en realidad todo mi imaginario estaba referido a volver. Volver al origen, volver al comienzo. Y como son las vueltas de la vida, esa primera intención de anotarme en medicina, en algún lugar habría quedado grabada en mí, porque volví, no ya como médica, sino haciendo esta labor de compartir y dibujar y soñar con los chicos que estaban internados. Yo debería decir en qué no influyó Eduardo en mi arte, porque
el hecho de diferenciarme de él es ya una influencia. Eduardo es mi gran amor, el amor de mi vida, el padre de mis hijas, y con el que compartí toda una vida hablando de arte, pensando, mirando. Bueno, es el compañero de mi vida. Por supuesto, es una falta y un vacío a partir de que él partió, pero me dejó una gran felicidad de haber podido compartir la vida con él y haber sido feliz. Como persona me considero que soy apasionada y obsesiva. Apasionada por el arte. No podría vivir sin el arte. Sin la obsesión, sin el deseo profundo de hacer, sin medios ni nada, uno no podría haber llegado a desarrollar algo específico sin esto. Para dibujar tengo que tener cierta conexión emocional. El grabado es una obsesión que ha recorrido mi vida. Y me gusta viajar. Y en los viajes, bueno, uno ve cosas que lo impresionan profundamente y lo hacen pensar. En las orillas del desierto de Thar hay un fuerte que se yergue sobre una colina de arenas doradas. En el 1500 es asediado, sitiado y está por caer. El marajá que gobierna el fuerte se suicida para evitar la humillación de la derrota. Cuando hacen la pira para cremarlo, las 5 mujeres del marajá se tiran a la pira. Pero antes de tirarse a la pira, en la última pared estampan sus manos. Y con esto a mí inmediatamente me vino a la cabeza la frase: lo único que resiste a la muerte es el arte. Mis impulsores en el arte, por supuesto, fue Aída. Pero, entre otros, fueron Osvaldo Gieso. Tenía en San Telmo un complejo entre teatro, muestras y demás. Concurríamos artistas jóvenes, artistas consagrados, y de repente te invitaba a una muestra donde participaba Marta Minujín y te invitaba a vos porque le gustaba lo que hacía. Después galeristas, por ejemplo, Mónica de Ática, que confían en vos y te dan las primeras muestras. Cocó de la Larrañaga, en el Museo Sibori, que también alentó, me ayudó, me dio muestras y demás. Era una caricia para el alma, para uno que había trabajado solo en su casa sin saber hacia dónde iba bien. Sí, yo tuve pesadillas, pero eran pesadillas ligadas a situaciones políticas y demás. La pesadilla que tenía era que venían a... tiraban la puerta de mi casa abajo, pero era porque eso había pasado en mi edificio, en el piso de abajo, durante el proceso. Cuando yo estudiaba, me decían que el grabado debía ser pequeño porque venía siempre ilustrando obra en los libros y era como para tener entre las dos manos.
Y a mí eso me revelaba. Entonces empecé a hacer xilografías mucho más grandes que las comunes y en un momento dado tuve la necesidad de que tuvieran color. Pero como eran muy grandes, empecé a colorearlos con acrílico encima. Empezaron a decir que eso no es grabado, que el grabado, el color está estampado. Y volviendo y reviendo, me di cuenta que en los orígenes eran grabados iluminados, que estaban pintados también. A veces, en determinadas épocas, los límites son un poco estrechos. Me parece bien romperlos y expresarse. De los medios expresivos del grabado, se puede grabar en piedra, en metal. Yo había elegido la madera. La primera cosa en la cual el hombre había empezado a expresarse y a grabar. Con respecto al color de los grabados, empecé con los colores casi primarios, como esa cosa básica que traían los libros para dibujar y demás. Y con el tiempo me fui liberando de ese prejuicio y ya empecé a poner el color como sentía que debía ponerlo. Trabajo primero la matriz en negro y nunca sé qué color va a ir. Eso va surgiendo a medida de que uno trabaja, como en la pintura, y un color pide el otro y de repente va aflorando una paleta, un estado del color como simbólicos. Es como algo que va ocurriendo y no sabes hacia dónde te lleva. De alguna manera quiere lograr como una imagen detenida, una imagen clásica del origen. Pensar su obra, su discurso como un relato cotidiano que vaya más allá del tiempo. Esta pasión por el arte hizo que mi vida transcurra entre artistas. Transcurrió entre Aída, mi maestra, mi marido y mis hijas mellizas también tuvieron caminos dedicados al arte. Una es Gala, que se dedicó al conservatorio y a la música. Ese despertar, ese empezar a ver el mundo a través de ojos de un joven artista es lo que a mí me asombraba y me hacía revivir, eso de la primera mirada. Me parece tan rico, tan maravilloso, que bueno, la mirada de Gala remite un poco a eso. La vida misma es la mayor creación. Mis sentimientos y todo giraban en torno a eso. Imagínate una mujer dibujando gatitos y nenitos y cosas decoradas cuando había sido educada en los grandes temas de la pintura, de las guerras, los temas solemnes y demás. Entonces me parecía que volver y darles una forma plástica era como un desafío y una rebelión. A su vez, había como un aire de libertad. Es que no hay tanta iconografía que nos remita a cómo ve una mujer, cómo siente ese hecho que es la maternidad. Los temas de la pintura tenían que ser aparentemente mucho más trascendentes que el retrato. Por suerte, con los años irrumpieron una cantidad de mujeres en el arte increíbles y se abrieron muchos los límites. Lo que pasa que, bueno, los caminos hay que empezar a construirlos, se van haciendo paso a paso. El leitmotiv de la obra de María Inés, yo creo que en la actualidad le va muy a favor y en el pasado le debe haber ido en contra. Porque ella, de alguna manera, pinta su mundo a su alrededor. Por ahí pinta a sus hijas. A veces creo que son suertes de autorretrato un poco desplazados, que no sé si ella lo sabe o lo tiene en cuenta, pero muchas veces está ella misma en esa escena que pinta. Trabaja como en una serie infinita que se interrelaciona una con otra en el paso del tiempo. Es como un continuum que hace a su cuerpo de obra, y a su temática y a su identidad. Yo creo que el concepto se arma con el cuerpo de obra. Y yo creo que a ella a veces,
haciendo obra le preguntaban por el concepto, como si la cotidianeidad no fuera un concepto mismo. Del Chaco, nos invitaron a hacer una muestra en homenaje a mi marido y en la que yo participo. Bueno, es un museo. Para mí eso era como un reconocimiento y un amor hacia la obra de mi marido. Para mí es conmovedor hacer esta muestra ahí en el interior del país, en un lugar donde no llegan tantas cosas. A mí, más que recordada así en la historia del arte con palabras, me gustaría, lo que a mí me conmovería, es que recuerden alguna imagen mía. No sé, eso no sabría decir si el arte sirve para ayudar a otros. A lo mejor ver y perderse en las imágenes te distrae de alguna situación o algo que te hace, te brinda algo de felicidad. Lo que sí por ahí hace feliz o ayuda es compartir conocimientos con otros, ayudar, brindar y ver que otros empiecen su propio camino. Yo creo que el legado de Tapia Vera podría ser romper con el molde. Pienso que ser artista es un objetivo elevado. Conlleva un cierto nivel de trascendencia a posteriori, sobre todo. Entonces creo que ella tiene muy presente eso. Es referente de otros grabadores y es referente de otros artistas. Ella, en su hacer, marca tendencia en varias cosas, así que me parece completamente natural que tenga éxito. El camino del arte es un camino maravilloso. Es un recorrido que uno va haciendo hasta llegar a ser quien es. Las universidades, las escuelas de arte, son donde toda una generación de alumnos comparte las mismas ideas, escucha una música determinada, lee algo, y de ahí es el germen de donde parte las ideas y la marca de una generación. Y siempre viene a mí esa frase de Miguel Ángel que dice: el que domine el arte del dibujo podrá hacer las torres más altas y no habrá muro ni pared estrecha para sus grandes imaginaciones.